Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, comenzando el año. Ya hicimos el primer programa de enero 2023 en el día de ayer, pero hoy es la segunda jornada. Así es. Aquí estamos como siempre, don o, o, Edmundo. Hoy el, el verdadero deja. programa que está el equipo completo. sí, sí, <laughs> sí, 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 pero siempre llevándole esa felicitación de Año Nuevo a nuestros televidentes al país, al pueblo dominicano, y deseándole que este eh, periodo eh, sea lo más fructífero posible, que tengamos un año positivo y que la paz, la prosperidad repolle a lo largo de nuestro gran horizonte como país. Bueno, don Freddy, ese es mi deseo es lo que deseamos. Ahora bien, lo que eh, precisamente en el día de hoy estaba leyendo un informe del Fondo Monetario Internacional. Sí. La presidenta del Fondo Monetario Internacional que augura un año mucho más difícil que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque las tres economías más importantes del mundo, la Unión Europea, impactada por el tema de los combustibles, y la guerra de Ucrania. La economía eh, de China impactada por el cierre del COVID. Y la economía norteamericana por la misma situación económica internacional y por las políticas monetarias que se están aplicando. Aunque dice la presidenta de, del fondo que Estados Unidos será la economía de las tres grandes, las tres más importantes, que se entiende que... Mejor va a sobrepasar la crisis de 2023 porque tiene un mercado laboral bien dinámico. Eso es importante porque la economía norteamericana, si va bien, a nosotros no va bien. Pero que en general, la economía del mundo la, la, dice que la, la, tercera par, la, la, la tercera parte de la economía mundial, de los países que componen la, la, la economía mundial, va a tener recesión. Y Evidentemente, esa recesión implica o que van a crecer cero, en algunos casos un crecimiento negativo, y esa, esa, esa dinámica necesariamente tiene que afectar a todos los países del mundo. Eso pero, quiere decir. Pero, pero yo pienso, eh, eh, Mundo, que la señora Cristalina Georgieva esa misma. Eh, se ha precipitado y tan rápido como el primer día del año, hacer el primer informe económico de la economía global, es como muy aventurado. Y decir así tajantemente que un tercio de la economía del mundo va a ser impactada por una recesión es mucho. Mire, uno sabe que la economía de China está frenada por el, el asunto del COVID, que es la economía más dinámica. Sí. Está frenada por el asunto del COVID porque tiene una gran cantidad de, de industria cerrada y ese personal paralizado, y eso frena una economía tan dinámica como la china. Bien. Pero eso no va a ser permanente, porque no, nosotros, claro no. nosotros hemos superado el covid y China puede superarlo gradualmente de luego de la de la liberalización de las medidas restrictivas, no, no, ese es un primer paso. Usted sabe sí. que en los países grandes todo todo es grande. Usted sí. sabe cuántos se están contagiando diario en China. 3 millones diarios. <laughs> Eso no es fácil. Sí, sí, sí. En, en 20 días se, 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 se contagiaron 250 millones de chinos. Sí, sí, mi pero favor. lo que lo que le quiero decir es que por ejemplo la Unión Europea ya ellos no ven ya ellos no ven en el Covid un problema porque ellos lo superaron entonces China que tiene los medios y ha recibido la oferta de la Unión Europea de si necesitan vacunas para enviársela eso yo no me atrevería a hacer un pronóstico tan radical como el que ha hecho la gerente ejecutiva del FMI en, lo, en cuanto a China. En cuanto a la Unión Europea, eh, eso está afectado ya no por el COVID, sino por la, la guerra de por Rusia la guerra. En Ucrania, porque Rusia es que suministra los combustibles Exactamente. y eso ese un, ahí hay un tranque y eso ha, ha generado problemas. Pero también eso es pasajero porque la guerra no va a ser eterna. Ojalá se acabe. Exactamente. O sea, evidentemente que todos esos pronósticos, y es el deseo que tiene todo el mundo, de que todos esos pronósticos cambien. Sí, entonces fíjese cómo yo eh, soy positivo con el caso de China. Voy para la Unión Europea. Esa gente puede comenzar a comprarle gas y petróleo a Canadá, a Estados Unidos y a. Eh, los países del, de, de, del Medio Oriente. Entonces, eso no, tam, también no va a ser eh, permanente, la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces me voy a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una situación especial y es que ellos han luchado por mantener un ritmo económico interesante y para frenar la recesión y la inflación. Ellos han ido, recuérdese, incrementando la tasa de interés monetario, Así los es. tipos de interés Así monetario. Es. Entonces, ese es un, un esfuerzo que ellos están haciendo y la economía ha seguido eh, más o menos un ritmo. Yo, sí. yo que, no, que yo soy un analfabeto económico, sí. eh, considero que esos son unos uno pronósticos demasiado radicales quizá para que la gente eh, se conforme porque no se llegue ahí. Mire, oh, oh, yo al igual que usted espero que sea así. Ahora el tema es que cuando usted habla de que hay 250 millones de chinos, usted sabe que el covid no es nada fácil controlarlo. Y entonces para poder controlarlo hay que mantener cerrado, porque porque a, a, por el momento lo que hay es un, una especie de, de, de crecimiento de, de, del proceso. Pero vamos a ver lo que pasa. Ahora, con el tema, don Freddy, del de combustible en, en la Unión Europea. El problema es, don Freddy, que cambiar esa dinámica sofisticada de cómo es que llega el combustible no es tan fácil porque hay que hacer, por ejemplo, para tú lograr que llegue a los mismos precios, que es imposible, porque no es lo mismo... No, a lo mismo no. A, a, no es lo mismo, primero, ya una infraestructura que se construyó de gasoductos y una serie de, de inversiones que se han hecho multimillonarias en dólares y en euros, además de la cercanía que existe, además de que ya hay un know-how, una experiencia de, de, cómo, de la operatividad. Entonces, la operatividad de, de la compra a esos países mucho más lejanos pero que además ya el simple hecho de que sean más lejanos implica necesariamente eh, eh, un aumento del costo. Pero aparte de eso, el, el hecho de que ahora tengan que hacer un esfuerzo extra de venderle, de venderle a, 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 a los países europeos clientes que no son tradicionales de ellos, implica inversiones, implica incremento del costo y además... Estamos en el marco de que como Rusia no está produciendo, eso necesariamente crea un problema de oferta y demanda, que va a provocar en consecuencia un aumento inusitado de los productos de, de lo, de, del mercado de los combustibles. Y entonces eso necesariamente tiene que hacer presionar el precio por el nivel de la oferta. Pero aparte de eso, don Freddy, el tema está en que los países, por ejemplo, todavía la Unión Europea, que tiene ese problema, digamos, estructural ahora con, el, con los combustibles, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, recuerden que en su política expansiva tiraron al mercado mundial, una cantidad excesiva de euros y de dólares. Entonces, el mercado necesariamente tiene que mantener una tasa de interés relativamente alta para seguir sacando el dinero que está de más en, en el mercado y que está presionando la tasa de interés. En consecuencia, cuando usted ve esa arquitectura, esa estructura financiera y, y, y digamos, del producto transable tan importante como es el tema de los commodities, eh, que ahí está, sigue hablando, estando el problema de lo que se produce en Ucrania y en Rusia, de, eh, el sorgo, el maíz, etcétera, etcétera, todos los minerales que se explotan por ahí, que son necesarios para la producción industrial y del mercado eh, del combustible. Definitivamente hay un ambiente eh, dist, eh, distorsionado es y, mucho disturbios. Sí, eh, eh, me satisface mucho que usted saque a flote ese primer informe del de Fondo Monetario Internacional para la, la proyección del año económico, el 2023. Pero independientemente del de panorama global, si nos vamos a la individualidad de República Dominicana, el año para nosotros no puede ser eh, tan malo como lo pronostica la, el FMI. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una economía dinámica, tenemos una buena reserva de dólares, tenemos una buena línea de crédito en los mercados. Tenemos sí, otro ahorro. Sí, más de 400 mil millones de pesos. Sí, que estamos pagando interés por ese ahorro, pero, pero, están, ahí. pero están ahí. y con eso se resuelve y, y se hacen inversiones. No y la economía nunca se ha detenido gracias a elementos tan importantes como son el turismo y las remesas. Entonces eso no tiene viso de alteración. Quizás las remesas se reduzcan un poco a partir de, de ahora de enero. Eh, ¿Qué le digo? Eso es una posibilidad, pero no tampoco que es 100% cierto. El turismo, justamente el año lo inicia con una temporada alta. Uh -huh. Y nosotros no tenemos por qué albergar esas aprensión negativas. República Dominicana ha sabido navegar con peores tiempos que esto y ha salido a camino. Bueno, eh, el, el pronóstico que hay para la República Dominicana no es, no es que es malo porque lo que, de lo que se habla es de un 4.7, 4.5, 4.8, o sea, casi a nuestro potencial que es de 5%. O sea, no estamos hablando de, de un año terrible, el pronóstico es bueno. es un es el, en, en el marco de un ambiente tan negativo, tan adverso como el que presenta el FMI y otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, y la CEPAL, especialmente la CEPAL, que estudia de manera muy particular la economía latinoamericana, que a nosotros y a Panamá nos, pon, nos pongan una proyección que oscila entre un 4.7 y un 5% es más que bien. Es más que bueno. O sea, no es que estamos hablando de, de que viene un hecatombe, pero que sí, hay un ambiente un poquito incómodo. Sí, de todas maneras vamos nosotros a abogar porque el equipo económico del presidente luis abinader que lo encabeza yo diría que no el ministro de hacienda sino el, ni el ministro de economía y desarrollo sino el gobernador del banco central que es el líder y, y el gurú que ellos puedan llevar eh, el barco aprovechando los buenos vientos y lo lleven a camino como lo han venido haciendo. El presidente Luis Abinader, que ha hecho su trabajo diligentemente y ha sido el mejor ejemplo de la de, de, de laboriosidad del gobierno, no tiene por qué eh, aminorar su, su, su ritmo. Al contrario, como él se dice, porque él no lo ha confirmado, que tiene aspiraciones. De continuar en el cargo más allá de las elecciones del 24, él hará sus mejores esfuerzos en lo adelante para que el país vaya bien. Y eso es una garantía. Claro, eh, don Freddy, lo primero es que yo creo que todos los dominicanos estamos seguros de que, aunque no lo haya dicho, el presidente se va a reelegir. Eso hay que darlo por descontado. Va a tratar de reelegirse. Bueno, se va a repostular. Sí, se va a repostular. Se, <laughs> Eso va, se va a repostular. va a tratar de hacerlo. Eh, hacer un buen año, tener un buen 2023, le puede ayudar bastante a que su repostulación se convierta en reelección. Y bueno, toda, si el PLD y la fuerza del pueblo se mantienen divididas, pues le dan una gran posibilidad al, al presidente de que se realice. Pero no cabe la menor duda de que eh, el, de manera muy particular el presidente debe de expresar optimismo en el futuro de la República Dominicana. Tiene que transmitirle ese optimismo a todo su equipo de gobierno, especialmente al equipo económico, a los que tienen que impulsar políticas económicas que tiendan a hacer que la economía vaya creciendo, vaya en progreso, se haga más incluyente. Y yo reitero, el, el principal, eh, ¿cómo le diría?, instrumento, ingrediente que tiene un gobierno, un presidente para elegirse su es buena, su, buena, su buen gobierno. Así que debe de hacer todo lo que está a su alcance para que este año sea bueno. Así es. Mire, con el permiso suyo, mundo. Y nuestros televidentes tenemos que hacer la primera pausa, a ver unos comerciales, pero ya regresamos. Tenemos un contenido interesante. No se nos vaya.